El programa de arqueología pública es un programa que está integrado a las actividades de la Secretaría de Extensión desde aproximadamente el año 2011. ¿Sí? Bueno, es un programa que justamente ha tratado de traer toda la discusión en torno a la arqueología desde una perspectiva de extensión, ¿no? Ha sido un programa que justamente intenta acercar el conocimiento de la arqueología con distintos sectores, ¿no? Distintas comunidades. En ese sentido, digamos, ha sido muy, muy, muy valioso su aporte, ¿no? Porque en principio esta idea, este programa, se articula con un concepto que es central en la extensión, en nuestra secretaría, que es el diálogo de saberes, ¿no? Y ha logrado justamente correrse de ese lugar medio inmaculado del arqueólogo que va y hace su excavación y punto, sino que justamente ha podido desarrollar determinadas estrategias y procesos en donde las comunidades participan. La posibilidad de tener este programa dentro de la Secretaría hace que se constituya en un espacio muy, muy fértil, digamos, ¿no? Donde poner a la arqueología en otro lugar, ¿no? En un lugar más cercano a las problemáticas de la gente. Más aún si para nuestra Secretaría la perspectiva de derecho es un lineamiento central, digamos, para pensar los procesos de extensión, todas las contribuciones que viene haciendo este programa en materia de identidad, de conocer los orígenes, sin duda se convierte en una herramienta académica y política muy potente para todas las actividades que se vienen haciendo desde la Secretaría. Yo soy Mirta Bonín, soy arqueóloga y museóloga. Estudié en el Museo de La Plata arqueología y después hice mi posgrado en museología. Bueno, hace muchos años, dirigí durante mucho tiempo el Museo de Antropología. Soy docente de la materia de arqueología pública en el Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy profesional del CONICET y desarrollo actualmente tareas de investigación y de docencia en distintos lugares, tanto de grado como de posgrado. Históricamente lo que ha ocurrido es que la investigación en el campo de la arqueología, y yo diría que en muchas disciplinas eso ha pasado, no incluye una etapa o un momento en el cual esos resultados de investigación sean comunicados para que sean apropiados socialmente, porque en definitiva la sociedad es la que sostiene la investigación arqueológica y también la que le da sentido, porque en el caso concreto de la arqueología de lo que se está hablando es de conocer una larga historia de ocupación de este territorio por parte de los pueblos indígenas. Entonces, en el caso de la arqueología, de este programa de arqueología pública, lo que pienso que uno de los aspectos más relevantes es justamente la preocupación explícita de generar un programa que incluye una serie de acciones para comunicar esos resultados. Porque eso además supone, los científicos, las científicas en este caso, suponen que parte de este proceso de investigación debe incluir a las comunidades, debe incluir la sociedad en la cual esto se desarrolla, ¿no? Esto se lleva adelante. Mi nombre es Mario Frontera Turián, pertenezco a la comunidad indígena Tacucuntur, que se encuentra su sede principal en la localidad de San Marcos Sierras, y tenemos integrantes de nuestra comunidad en distintas partes de la provincia de Córdoba. Esto es por estar tratando siempre de tener información y haber encontrado a Mariana y Mariela, que están trabajando en un programa sumamente interesante que tiene que ver con los pueblos originarios, y bueno, a través de ellas tengo noticias de este programa. Este programa tiene muchas cosas de valor, principalmente de la manera que profesionalmente han tomado el trabajo, tanto Mariela como Mariana, y la incorporación de las personas que pertenecemos a los pueblos originarios en la actualidad. O sea que nos consideran
una cultura viva, y eso para nosotros es algo sumamente importante y va mucho más allá de solamente el estudio de los restos. Dentro de esto, de este tipo de investigación, por ejemplo, también se logra sobre los conocimientos que tenían nuestros antepasados sobre el tipo de alimentación, sobre el tipo de medicina. Muchos elementos están a la luz a partir de este tipo de investigación. Bueno, mi nombre es Juan Conciencia, soy presidente de la Asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes de Miramar, que es una ONG sin fines de lucro que se dedica a sostener y a mantener el funcionamiento del museo. En realidad vinimos heredando todo lo que han hecho los antecesores a esta comisión, que se cambia cada 2 años. Y digamos, el que empezó con todo esto fue don Héctor Salvetti, que fue prácticamente el fundador. Nace como un museo de arqueología, él es el que siempre ha mantenido contacto con el mismo Aníbal Montes, también una persona que ha ayudado mucho a la formación y a la creación del museo, y nace como básicamente como un museo de arqueología, y después con el tiempo, por estar en un lugar turístico y por digamos, la riqueza ambiental natural que tiene el lugar, fue derivando en el Museo de Ciencias Naturales y agregándole otras propuestas como paleontología, hidrología, etc. Bueno, para el museo es vital lo que hacen desde el programa, y bueno, realmente es un aporte de un valor enorme para nosotros por la información que recibimos constantemente, actualizada, confiable, por donde proviene precisamente esta información, y prácticamente te diría que en el área de arqueología es vital tener este vínculo para la formación de los guías, para la formación de también, no solamente de los que estamos en el museo, sino para todos los prestadores de servicios turísticos, porque tratamos de transmitirles también a ellos la importancia que tiene el lugar, para que el visitante siempre se vaya con la información precisa que deviene de este programa. Miramar se desarrolló a la vera de la laguna aprovechando los beneficios que esta le brindaba. Pero todo cambió desde 1972, cuando la laguna comenzó a crecer. Soy Andrés Lagas, soy arqueólogo. Actualmente dirijo el Instituto de Antropología, que es una unidad de doble dependencia del CONICET y de la universidad, que funciona en el Museo de Antropología. Y a la vez, bueno, soy investigador del CONICET en el área de arqueología. Bueno, los antecedentes son varios proyectos que se hicieron con anterioridad en el Museo de Antropología vinculados con la investigación y la extensión. Entre ellos había uno que fue Arqueología para los Vecinos, que se basaba en una especie de servicio, podemos decir, a la comunidad o a la municipalidad, rescatando lugares arqueológicos, sobre todo arqueología histórica en el casco urbano, y acondicionamiento de colecciones y estudios de colecciones históricas como del Molino de Torres, la Noria de Baracaldo, varios lugares históricos de la ciudad. A su vez, también paralelo a eso, teníamos un programa de arqueología en la enseñanza primaria, que era un poco ir a las escuelas municipales son todas escuelas marginales que no podían venir al museo, y un poco llevar la arqueología ahí. Entonces se trabajaba con los docentes primero y después con los estudiantes, con los alumnos, llevábamos una pequeña muestra a la escuela y trabajábamos con los chicos. Hicimos un equipo de arqueología de rescate en el cual participaba Mariana Fabra también, que actualmente está en el programa de arqueología pública. Y la idea era dar respuesta a las demandas de las distintas comunidades de la provincia cuando nos encontraron hallazgos arqueológicos. Suele haber muchas demandas de las comunidades del interior, de distintas localidades del interior, cuando hay hallazgos esporádicos, fortuitos, de restos arqueológicos, ya sean esqueletos o restos materiales.
Entonces, que generalmente están bajo riesgo, porque es una ruta o por una lluvia, la crecida de un río y demás que los expone. Y entonces nos solían llamar al museo con cierta urgencia. Entonces, en ese sentido, organizamos esta idea del equipo de arqueología de rescate, que era dar una respuesta rápida a estas situaciones críticas de hallazgo y después, bueno, tomar todas las medidas, recuperar, etc. Y un poco esas fueron las bases para que después se generara este programa de arqueología pública. Soy bioarqueóloga, investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cátedra de Antropología Forense. Mi rol dentro del programa de arqueología pública es coordinar, junto con Mariela, las tareas que se realizan dentro del programa. Somos directoras de ese programa. El programa como tal, desde su aspecto formal, empieza en el año 2011, en el que se inserta dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades como programa de extensión. Sin embargo, tiene antecedentes que se remontan al 2005, a comienzos de la primera década del año 2000, trabajando en distintos lugares de la provincia de Córdoba, haciendo trabajos de lo que se denominaba arqueología de rescate, ¿sí? Empezamos trabajando dos equipos, un equipo de arqueólogos y un equipo de educadores, en esos comienzos de los años 2000, para dar respuestas a pedidos de distintas comunidades del interior de la provincia para recuperar lo que ellos consideran de valor patrimonial. ¿Qué es lo de valor patrimonial? Bueno, restos de distintos tipos de materiales, restos de cerámica, de material lítico, restos humanos, que la gente reconoce como tal, que eran restos de personas, y pretendían o querían que un museo universitario como el Museo de Antropología hiciera la recuperación, el estudio y la puesta en valor, ¿sí? Y más recientemente estamos pensando o haciendo cambios en el programa, viendo de cómo generar nuevos discursos o nuevos relatos sobre este pasado, ¿sí? Que no sea unidireccional desde un relato científico, propiamente dicho, a partir de las investigaciones, sino cómo incorporar otras voces a ese relato, sea de las comunidades locales con sus propios saberes o conocimientos, y también de las comunidades originarias, que hay muchas en la provincia de Córdoba, más de 20, y bueno, incorporándolas en este relato, lo cual no es sencillo. El propulsor, el que ha tenido siempre contacto con las universidades, con los científicos, todo, ha sido el rector Salud. Nosotros en el museo tenemos en ese entonces era más chico, un colaborador, que es Hugo Giraudo, y él es un muchacho que se formó cuando estaba Don Héctor. Entonces, como a él le gustaba salir a recorrer por la costa, sobre todo por las características de la laguna, suelen aparecer rezagos, fósiles arqueológicos o paleontológicos en la época de bajante de la laguna. Aparecen en la costa. Y Hugo tiene la característica y la suerte, más que suerte, digo la experiencia, no sé qué tiene, qué don tiene, que entre la multitud de cositas desparramadas por la costa, él sabía si es un fósil, si esto era algo arqueológico de importancia y de valor. Cuando venía nos contaba, entonces inmediatamente nosotros nos poníamos en contacto con la universidad, así fue como la conocimos a Mariana Fabra, la poníamos en conocimiento si era un resto antropológico, y ella con su grupito venía y íbamos juntas a tratar de hacer la excavación y bueno, y toda la información que recababa ella en ese momento de la pieza. Mi nombre es Aldana Tabarone, yo soy bióloga, actualmente estoy estudiando el doctorado en ciencias antropológicas. Desde el año 2010 integro el programa de arqueología pública y actualmente mi trabajo es coordinar con los estudiantes de la carrera los rescates al campo. Bueno, el proceso primero se inicia con la denuncia
digamos, un hallazgo fortuito de restos humanos en la provincia. Se hace la denuncia a la policía, la policía nos contacta a nosotros, al equipo de rescate, y es un trabajo, es un convenio junto con policía judicial y con el equipo de antropología forense. Vamos al campo, ahí se usan los mismos métodos, ya sea forense o sea arqueológico el caso, la forma de excavación usa los mismos métodos, se marca el lugar, se marca una cuadrícula y se empieza con cucharines, un trabajo muy lento para poder despejar el sedimento del individuo. Luego después se lo va levantando, se lo va individualizando en bolsas y una vez en el laboratorio se lo vuelve a armar y se empiezan a hacer los estudios. Todo eso se hace en el laboratorio, se ve bueno, en el lugar donde efectivamente uno puede comprobar si los restos son arqueológicos o no. En el caso de que sean forenses, bueno, se deriva a la morgue y si no quedan aquí en la reserva. Y ahí se hacen bueno, todos los estudios de básicos, bioantropológicos, determinación de edad, determinación de sexo, estimación de edad, se ve patologías. Y se toman muestras después para ver si tenía parásitos o qué comía, la actividad física, digamos, todo lo que hace el modo de vida de los individuos. Después se hace un informe y se hace una devolución a la comunidad. Son todos hallazgos así fortuitos, no es que nosotros vamos a excavar en busca de los restos arqueológicos, sino que aparecen, ya sea porque de repente se está haciendo algún tipo de construcción, algún movimiento de suelo y aparecen, o por la misma laguna. Que los trae. O que va, claro, la laguna se retrotrae, entonces aparecen, o va barriendo el sedimento y los deja expuestos. Pero nosotros nunca vamos a buscar el esqueleto. Siempre son personas de la zona que avisan, ¿no? Exactamente. Porque la posición en la que está enterrado el cuerpo, o si tiene algún material asociado, es sumamente importante para poder contextualizar muchísima información. Y bueno, y a veces lo sacan y nos traen la bolsa, nos traen el esqueleto dentro de la caja y perdimos toda esa información. O sea, había algún material, punta de proyectil, lítico, se perdió, y que está directamente asociado, o la misma posición de entierro del cuerpo también está diciendo muchísimo. Fundamental que no toquen el esqueleto, que nos dejen sacarlo nosotros, porque se llega al lugar, se fotografía todo. Antes de tocar nada, se hace un registro fotográfico, se anota todo en planilla, se hacen dibujos, entonces bueno, queda todo muy documentado. Si cualquiera de esos pasos ya no se respeta, todo eso se pierde información, porque es sumamente invasivo. Uno va, saca el cuerpo y eso ya no vuelve nunca más a estar como se encontró. Entonces si no queda todo registrado, es información que se pierde y se pierde para siempre. Bueno, yo soy Anaí Ginarte, soy miembro del equipo argentino de antropología forense y estoy a cargo del servicio de antropología forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de acá de la provincia de Córdoba. Estoy trabajando con la doctora Mariana Fabra desde el año 2009 en un equipo que se armó a raíz de un convenio que se firma entre la Universidad de Córdoba, el Poder Judicial de la provincia y el equipo argentino de antropología forense. Con respecto a la parte emocional, bueno, uno trabaja con la muerte, está un poco acostumbrado, es como el médico cuando está trabajando o tratando de ayudar a una persona que está enferma de algo grave, uno tiene que ir y venir todo el tiempo porque no podés involucrarte, porque si no, no lo podrías hacer. Pero al mismo tiempo no estás trabajando con piedras, sino que estás trabajando con personas y no podés dejar de reconocer que es así para poder trabajar también desde un punto de vista humano, si no nadie es tan frío. Lo bueno de todo esto es trabajar en equipo, porque uno no está solo y cuando estás con otras personas te ayudás, ¿no? Es diferente. Esto tiene que ser un elemento para la sociedad en su conjunto y lo que sí quiero destacar es que en ningún momento
desde nuestra comunidad estaríamos de acuerdo con la exhibición pública de los restos. No estaríamos. No estamos de acuerdo. Como supongo que a ninguna persona le interesaría tener a su abuelita en una vitrina para que venga a verlo la gente. Ahora, la investigación es otra cosa. El destino final de los restos sería, si existe una comunidad donde se puede demostrar que las personas de esa comunidad tienen un parentesco con esos restos, esa familia o esa comunidad tiene el derecho de solicitarlo y darle el lugar que corresponda según su sentimiento, ¿no? Como si fuera un resto actual que aparezca, sucedería lo mismo. Pero si no hay una comunidad legalmente constituida o una familia que pueda demostrarlo, está muy bien que estén en el archivo de la universidad, y esto lo digo por haber visitado el lugar en varias oportunidades y veo de la manera que están preservados, de la manera que están rotulados y, vuelvo a decir, con el respeto que hicieron toda la investigación de estos restos. Mi tarea comenzó ya por el año 2004, cuando era estudiante. Trabajaba acá en el museo, hacía trabajos de guía para las escuelas y ahí conocí a las actuales directoras del proyecto, del programa, y comencé trabajando en lo que era el equipo de arqueología de rescate. Era un proyecto que trataba de, en los casos que hubiera restos arqueológicos en riesgo, en lo que era toda el área de la provincia, mi tarea comenzó como colaboradora en ese momento, sobre todo en lo que era tareas de excavación y de rescate, tareas de campo. El programa en un principio trabajaba con los restos que estaban en peligro y ha comenzado a crecer e involucrarse primero con las comunidades, con los lugares donde se encontraban estos restos, y en la actualidad también con las comunidades aborígenes de la provincia de Córdoba. Entonces, como que ha ido creciendo y se ha ido nutriendo de otro tipo de saberes que quizás nosotros desde la antropología biológica nos abocamos solamente al análisis de los restos. Ahora estamos como integrando un montón de información, no solo de la nuestra, sino también de las comunidades. Así que creo que el programa cada vez se va enriqueciendo más y complejizando también un poco más. Mi nombre es Soledad Salega. Soy doctora en antropología y trabajo en el Museo de Antropología como bioarqueóloga. Una de las cosas que me parece para destacar del programa es el contacto con las comunidades locales en donde se trabaja. Es decir, que no es solamente el científico que va, trabaja, se lleva el material y no vuelve, o quizás si vuelve solamente da una conferencia y expone sus resultados y nada más, sino que también se trata de trabajar a la par, podríamos decir, de las comunidades, realizando talleres o tratando también, por ejemplo, de construir la noción de patrimonio local. Es decir, que no sea el antropólogo o el arqueólogo que llegue a decirles a la gente qué es el patrimonio y qué tiene que hacer con él, sino también escuchar a la gente y ver cómo, qué consideran ellos como valioso para su lugar. Bueno, soy Carlos Gallo Ferreira, soy licenciado en Historia y máster en Museología y técnico en Turismo, y
en este momento soy director del Museo Histórico Municipal de La Paz. El programa de arqueología pública ha sido la herramienta fundamental de vinculación del Museo de Antropología con las comunidades del interior. Realmente el trabajo que ellos hacen es extraordinario, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista científico y también cultural, porque también cuando ellos organizan charlas y conferencias y talleres, organizaron una aquí en la zona, creo que se hizo una en Miramar y otra en La Puerta. Nosotros los museos de la zona, al trabajar en red, a mí como Museo de La Para me da lo mismo que la actividad se haga en Santa Rosa o La Puerta, porque trabajamos en red y somos museos hermanos. Entonces, por ejemplo, esa actividad en La Puerta hubo más de 40 asistentes cuando hablaron sobre vida y muerte en la región de Ensenza en la época prehistórica. O sea, yo creo que el programa de arqueología pública no solo es una herramienta de visibilización del Museo de Antropología, sino que es una hermosa herramienta de vinculación de la universidad con las comunidades. Digamos, desde que empecé a trabajar acá en el museo, comenzamos a tener vínculos con el Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba, y bueno, ya hace unos 20 años más o menos que estamos trabajando con ellos. Bueno, ahora tienen un lindo proyecto, y bueno, he colaborado con Mariana Fabra, que es con la que mayor, digamos, vínculos tenemos, ¿no? En particular a mí me tocó tomar y hacer muestreos de agua del río y de los arroyos de acá de la zona, como también así muestras de mamíferos y algunas plantas comestibles acá de la región. El Museo de Antropología ha comenzado ya hace unos 10, 15 años o tal vez más hacer estudios genéticos sobre el carbono 14, pasar la antigüedad aproximada en que habitaron esta región, ¿no? Y un poco también como para enseñar, digamos, porque hay muy poco material didáctico, digamos, en las escuelas, sobre en particular los pueblos originarios acá de la Milla de la Sur de la Laguna. Y eso un poco, digamos, ayuda justamente a, digamos, transmitir un poco a las escuelas y a los maestros, a los niños, mediante talleres o, bueno, cuando vienen a visitar acá el museo. Mi nombre es Cristian Bustos. Pertenezco a lo que se llama el pueblo Mampasacat, que es una comunidad que pertenece al pueblo nación San Avirón, en este momento ubicado en lo que es San José de Dormida, en el departamento Turma, junto al departamento Turumba, sobre la vera de lo que es la ruta nacional número 9. Creo que es de suma importancia porque es sacarle una veda que tiene Córdoba, una deuda importante que tiene Córdoba con respecto a la historia de los Comechingones, San Avirón y los Ranqueles. Inclusive hasta el día de hoy se habla, por ejemplo, en el sur no de Ranqueles sino de Pampas, desconociendo justamente a los Ranqueles. Después, obviamente, de la campaña del desierto, mucho peor, ¿no? Siempre esa cuestión de que ha sido ninguneado el Comechingón como que alguien bajo, como que alguien que esto, que el otro. El San Avirón casi no se habla dentro de la historia de Córdoba, obviamente se le da mucho más importancia a pueblos que han estado conviviendo más activamente en la ciudad de Córdoba. Entonces me parece de suma importancia hacer aportes justamente históricos en esta cuestión que tiene que ver con el descubrimiento, ¿no?, de esta Córdoba ancestral. Y sobre todo, nosotros estamos trabajando también actualmente, es un poco de contar cómo hemos ido sobreviviendo a ese proceso, porque parece ser que la historia de Córdoba nos pone hasta un día, una fecha, y nos da como extinguidos, y muchos ancestros han creído eso, mucha gente ha creído eso, hasta el día de hoy lo cree, y de repente poder encontrarnos en un ámbito estatal, por ejemplo, trabajando con los museos, trabajando con la universidad, trabajando con las escuelas, con el Ministerio de Educación, para poder decir a esos jóvenes, para poder decir a esos nuevos profesores, porque también trabajamos con el Instituto de Formación Docente, que estamos vivos, y entonces esa inquietud de saber, y bueno, cómo han ido sobreviviendo. Entonces, poder rescatar eso de cómo nos hemos ido adaptando
cómo se ha ido adaptando nuestra cultura a la cultura europea, después a la conformación de la República Argentina y cómo hemos ido con diferentes gobiernos sobrevivido a estas cuestiones de que tienen que ver, ¿no?, con decir estas extinciones posibles y haber llegado justamente hasta el día de hoy y poder decir, pertenezco a una comunidad sanavirona, como mis hermanos dicen, pertenezco hasta el pueblo come chingón y bueno, como obviamente los ranqueles, así como todas otras comunidades que son de la República Argentina, pero era importante el Córdoba por el hecho ese, ¿no?, que inclusive, no recuerdo bien la fecha, pero por un decreto estatal en un momento se dijo, no existen más come chingones ni sanavirones en la región de Córdoba. Un poco nuestra función como consejo es trabajar de entrenexo, aceitar esa cuestión y tratar de explicar. Lo que sí hablamos siempre con la gente de los estudios es que se participe inmediatamente, se tenga conocimiento de un hallazgo hacia la comunidad. ¿Cómo nace? También nosotros tenemos ese compromiso con ellos, de decir, bueno, nos contó un vecino que hizo un pozo negro o cavó algunos cimientos y encontró algo. Nosotros tenemos el compromiso de sí, avisar obviamente al Museo de Antropología o avisar a la gente para que ellos tengan conocimiento, así como nosotros lo hacemos. Si ellos encontrasen ciertos restos, ellos tienen una nómina, una lista donde están las comunidades más o menos centradas, así que se diga, en el caso mío, Cristian, mira, tenemos notificación de que se ha encontrado cerca de tu pueblo, cerca de la región, un resto o un sitio que consideramos arqueológico, qué conocimiento tiene y que sea articulado esa participación arqueológica. Creo que se va a lograr. Estamos trabajando muy arduamente en esa cuestión, pero creo que vamos a llegar a buen puerto dentro de poco. Bueno, mi nombre es Carlos Loza, pertenezco a la comunidad rural Arabela del pueblo Nación Comechingón, que está ubicada en el paraje Dolores de San Esteban, sería el norte de Córdoba, no, oeste de Córdoba. Mi nombre es Julia Marta Ceballo y soy la autoridad de la comunidad rural Arabela del pueblo Nación Comechingón. El Consejo Provincial Indígena es un consejo creado en la provincia de Córdoba en noviembre del 2015, que reúne a la mayoría de las comunidades de los pueblos que habitaron lo que hoy es la provincia de Córdoba, que se conoce como provincia de Córdoba. Son comechingones, sanavirones y ranqueles. Están compuestos por las comunidades de esos tres pueblos. Es un consejo horizontal, no tiene una autoridad mayor, sino en algún caso un representante, pero está compuesto por lo que en la mayoría son las autoridades de cada una de las comunidades que pertenecen a él. Hemos estado ya en otras charlas anteriormente con el museo y en este caso nos parecía muy importante, yo como autoridad de mi comunidad, esto de que pudiésemos enterarnos de que cómo era el proceso de ustedes en realidad de antropología para poder mirar sobre esos restos y poder ver si uniendo criterios de lo que uno tiene, a veces que ha sido una transmisión oral que nos han hecho los ancestros, y lo que hoy con la ciencia ustedes pudiesen tener, poder recopilar la historia de la provincia de Córdoba y de sus pueblos. Junto con la ley de creación del Consejo Provincial Indígena y el reconocimiento de las comunidades, también se sancionó una ley en la que de restitución de restos óseos que adhiere la ley nacional con el agregado de que no solamente son los restos sino también su ajuar y todo lo que estaba junto a él, que es un avance en lo que respecta a la ley nacional para el trabajo. Por eso es muy importante el trabajo en conjunto en esta actividad. Todo esto es importante que se conozca porque es una cosa que está muy guardado, que se desconoce totalmente lo que está sucediendo. Entonces es muy importante que todo esto se haga público y se sepa, porque en muchos lados se habla como que también hubo o no queda nada. Entonces que se sepa que realmente sí, todavía hay pueblos originarios en la actualidad y hay una historia atrás.
particular trabajar con este tipo de materialidades. Bueno, si bien nosotros en un comienzo acudíamos frente al llamado de cualquier tipo de material que apareciera y que fuera considerado de valor patrimonial, tenemos que decir que incluso para nosotros como arqueólogos no es lo mismo trabajar con, por ejemplo, fragmentos de cerámica o de material lítico que con restos que sabemos que son de seres humanos, digamos, restos humanos, ¿sí? Esto nos ha ido un poco especializando, dando un cierto tono al programa, digamos, nos fuimos especializando en este tipo de trabajo. Y bueno, tenemos que decir que para nosotros como arqueólogos también nos ha movilizado el hecho de trabajar sobre este tipo de restos, ¿sí? Que están también en tensión la definición, digamos, siempre se habla del valor patrimonial de los restos o de la materialidad o de que son restos humanos de interés arqueológico, ¿sí? Pero también nos estamos preguntando cómo hablar de estos restos hoy, ¿sí? Después de 15 años de trabajo, el programa viene trabajando desde 2005 acá en la región de Laguna Mar Chiquita, pero nos estamos planteando, bueno, son de valor patrimonial, estos que estamos encontrando que son restos, si bien son arqueológicos porque tienen 500, 1000, 2000 años, ¿podemos seguir hablando de restos de valor patrimonial? Son de valor porque las comunidades los consideran parte de su pasado, pero también para las comunidades originarias de Córdoba son sus propios antepasados, no son patrimonio, ¿sí? Son sus antepasados, entonces, bueno, ¿cómo hablar de estos restos, sí? En la actualidad se los menciona como restos sensibles, ¿sí? Se está tratando incluso de cambiar la terminología, de referirse a estos restos como restos de lo que son restos de personas, y estamos tratando de ver con las comunidades cómo quieren que se los denominen, ¿sí? Esto es un poco los diálogos o la agenda futuro que nos debemos. Es un trabajo que, digamos, no tiene precedentes, ninguno tiene una receta de cómo trabajar sobre esto, ¿sí? Sí creo que va a estar basado en el diálogo, en un trabajo de mucho tiempo, de confianza mutua también, que va a requerir por cada parte también entender sus propios saberes y conocimientos, pero creo que va a llegar va a ampliar las formas de trabajar en la antropología, ¿sí? Bueno, mi nombre es Mariela Zavala. Yo trabajo en el área de educación del Museo de Antropología, soy antropóloga y dentro de este programa lo coordino junto con Mariana Fabra. Este programa es un espacio que surgió por demandas que fue recibiendo el Museo de Antropología en su reapertura en el año 2002 en la calle Hipólito Yrigoyen, donde se recibían diferentes demandas, unas asociadas más al trabajo arqueológico cuando aparecían restos de la cultura material o restos óseos humanos por particulares o por el Estado o por privado cuando estaban haciendo algún tipo de construcción, y por otro lado demandas de formación por parte de museos en torno al patrimonio, en torno a los antiguos pobladores de Córdoba. ¿Y por qué elegimos encuadrarnos en el marco de esta disciplina? Porque para nosotros trabajar con la comunidad, con otros actores sociales, que no es la universidad, que no es la academia, para nosotros es muy importante. Porque ¿cómo nace nuestro trabajo? A partir de la demanda, ¿no? Y armar una agenda de trabajo conjunta entre la comunidad, y cuando hablamos de comunidad puede ser un museo, puede ser una biblioteca, puede ser un ente gubernamental, puede ser una escuela. Siempre en el interior, porque siempre estos hallazgos son más frecuentes en el interior de la provincia. Entonces, trabajar con ellos, encontrar, bueno, cómo trabajamos, que vean cómo trabajamos, que vean también cómo eso que se recupera en el campo, se puede producir conocimiento sobre antiguos modos de vida que de otro modo no tendríamos, no tendríamos registro escrito. Entonces, es el modo que nosotros tenemos de conocer estos antiguos pobladores del actual territorio cordobés. Córdoba se ha construido en una narrativa durante el siglo XIX y el siglo XX, donde acá no hay indios. Los indios, sí, allá en el pasado remoto, y su antigüedad es a la llegada del español, pero, claro, nosotros no tuvimos imperios, no tuvimos las grandes culturas americanas. Entonces, era como esto. Bueno, estas que eran de las zonas límite, de las zonas de frontera, de la zona. Y no, tuvieron su desarrollo local y tuvieron sus particularidades.
Entonces esto nos permitió comenzar a pensar otra narrativa y comenzar a instalar en Córdoba esto, bueno, de las particularidades del modo de vida del Piedmont en Córdoba, de la llanura en Córdoba, que son nuestros lugares de trabajo más fuertes, digamos. Entonces en Córdoba hoy tenemos ya reconocido tres pueblos, que es el pueblo Ranquel para el sur, San Evirones y Comechingones. La mayor cantidad de comunidades reconocidas por el Estado son y se adscriben como Comechingones, muchos están en la ciudad, y Córdoba este año ha logrado ya reglamentar una ley que es de la conformación de un consejo de pueblos indígenas. Es muy interesante que podamos recuperar nuestros orígenes para poderlos poner en la sociedad actual y para que entre todos nos beneficiemos.